mucho y al revés, esta semana vamos a conversar de música maulina. ¿Qué importante es la música a propósito de lo que viene a construir como patrimonio cultural en las diversas localidades? Así, en nuestro Maule Sur, estamos empapados de talentos de música y eso es lo que el Canal 5 de Linares en este espacio quiere visibilizar y mostrar para que usted pueda disfrutar la maravillosa alegría que tengamos en nuestra zona, personas con tanto talento. Nos encontramos así el día de hoy con cuatro personas que llevan la música en sus venas, que tienen diversas manifestaciones culturales a lo largo del tiempo. Ellos son Mauricio Vega, Javi Tobar, Laura Villalobos y Francisco Valenzuela, de San Javier y de Linares. Esto quiere decir, ¿qué más emblemático que el Maule Sur? Quiero saludarlos, chiquillos, ¿cómo están? Hola. Bueno, hola. Hola. Muy bien, gracias. Qué rico estar con ustedes. Quiero comenzar con Mauricio Vega, al cual tuvimos la posibilidad de que compartiera con nosotros en la radio Ancoa hace un tiempo atrás. Él nos mostró principalmente cómo su música nace también desde las raíces del folclore y también la importancia que tiene en sus letras, en sus ritmos, todo lo que tiene que ver con el tema cordillerano. Nos gustaría, Mauricio Vega, que nos comentaras cómo nació esta inquietud tuya con la música, desde qué momento y cómo fueron aflorando estas manifestaciones tan típicas, tan propias de nuestra zona en tu música. Bueno, primero saludar, saludarte a ti, Paula, a Javi, a Laura, a Pancho también, amigos entrañables de la música y del territorio. Darte las gracias por este espacio, felicitarte también. Es muy, muy necesario que esto suceda, que los medios locales se empapen también del arte que aquí está sucediendo hace mucho tiempo y desde siempre. Bueno, yo creo que mi historia no es muy distinta a la de mis compañeros, compañeras que están aquí hoy presentes. Yo creo que el Maule, me imagino que muchos lugares de Chile y el mundo tienen esa presencia del canto y de la guitarra, ya sea en contextos familiares, en contextos de amigos. Y eso, no, eso fue lo que también me pasó a mí. Yo vengo de una familia que disfruta mucho de la música. Mi papá toca guitarra de muy chico y fue él principalmente el que nos mostró eso, como era más bien en los tiempos fines de los 90, en donde todavía no había tanto internet, no había mucha entretención. La guitarra cumplía esa tarea. Con mi hermana de chiquitito aprendimos el tema del canto, la guitarra, que se alimentó también de las fiestas familiares, en donde no podía faltar la cueca, la mexicana, como se dice, el corrido, la tonada. Y fue un poco así, bien naturalmente. Aunque yo, quizás distinto a otras personas, a la mayoría de los colegas que he escuchado, no pensé que me iba a dedicar a la música. Fue un camino largo. Quizás como las relaciones que terminan bien, necesitan tiempo para decantar. Me di vueltas por harta otras cosas, porque además son muchas las cosas que me interesan siempre, y terminé en esto, y muy contento también de haberlo hecho. Agradezco en eso también siempre al apañe de la familia y de los amigos que están ahí para aconsejar y para acompañar. Y bueno, eso como un poco en resumen. Yo siento que mi decisión de estar en la música fue porque la música estuvo siempre ahí, un poco yo la negué quizás. Fue como un amor que lo negué, pero que al final lo asumí y aquí estamos. Tremendo. Recuerdo que hace un tiempo atrás, hace poquitos días, se lanzó Milonga para la Vida. ¿Cómo nació ese proyecto musical? ¿Cuánto te demoraste en crearlo? Mira, es bien extraña también la historia de esa canción. Como te digo, yo también tengo formas de trabajar particulares. Esa canción está escrita en décimas espinelas, que además son una estrofa muy usada en la poesía latinoamericana. Y empecé, me acuerdo, a escribir décimas que las ponía en el Facebook. En mi Facebook, hace más de 2 años, no sé, puede ser, pensando en cómo uno puede proponer
al mismo tiempo en que se denuncia, ¿no es cierto?, tanta cosa que a uno no le gusta, ¿cuál sería como la otra parte? Y pensé que la otra parte era quizás proponer lo que yo creía que por lo menos a mí me hacía bien. Por eso que, si se fijan en esa letra, repito harto el verbo hay que, porque pensé que hay harta canción que dice no hay que o que habla desde la negación, y pensé que era bueno también decir cuál era quizás la propuesta. Y así nació que empecé en un momento a poner esas décimas, y cuando me di cuenta tenía 4 décimas que más o menos se movían en el mismo tópico del hay que regalar cariño, dice por ahí. Y así nació esa canción, en verdad, sin el deseo de que fuese una canción. De ahí pensé en ponerle una melodía de la milonga, que es un ritmo que se ocupa harto también para cantar este tipo de décimas. Y nada, después con el apañe de coterráneos músicos de acá y de amigos de Santiago también, nació esa canción, y de ahí nació la idea de, con esa canción, de también un trabajo musical en el que yo pueda poner ya canciones de mi autoría. Maravilloso, y un gran aporte también a lo que es nuestra zona, nuestro recoger también un poco el saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, que yo creo que es algo que tu música rescata muy bien, Mauricio Vega. Pero la fuerza femenina también está en diversas áreas. Ya nos dimos cuenta que la mujer irrumpió en escena en diversos aspectos, no tan solo en el trabajo formal, sino que en la política, en la música, en las comunicaciones, y obviamente en esta área tan importante hemos visto también acá en Linares y en la región completa el desarrollo de Laura Villalobos. En lo personal, yo recuerdo cuando por primera vez la escuché en vivo, que fue en el Festival de las Villas Carlos Camus, cuando estaban en una presentación Los Choros del Canasto, debe haber sido el año 2015 o 2014, al principio, 2016, porque yo animé ese festival 7 años, y realmente quedé impactada porque me acuerdo que en ese momento todos estaban bailando, todos estaban felices. Ese fue un festival autoconvocado por la comunidad, y realmente quedó demostrado el talento de este grupo, pero me llamó mucho la atención la impronta que Laura Villalobos tiene al estar ahí liderando con la voz ese espacio. Quiero saber, Laura, ¿cómo ha sido desde tu perspectiva como mujer, como linarense, el estar involucrada en estos temas de la música? ¿Tú vienes con un arraigo de una familia que se dedica a este tema? Sí, por supuesto. Primero, hay una historia detrás mío que nace de una familia también, así como decía el Mauri, que está en las fiestas familiares, en las fiestas con amistades, con vecinas, vecinos, en esa vida de fiesta en donde se ponen en común todos estos valores también, y también estos aprendizajes que en mi caso y en el de mi hermano Félix derivó en que grandes nos viniera como este interés por dedicarnos nosotros a la música. Yo a los 16 años recién, y mi hermano tenía 19, ahí recién vinimos a agarrar la guitarra luego de haber escuchado toda la vida a nuestra mamá cantar y tocar guitarra y animar ella las fiestas, y nosotros solo estábamos ahí apañando o bailando. Entonces, viene de una familia alegre también, desde mi bisabuela, que ella también era cantora junto a mis tías abuelas, tenían una cantina en Melosal, y ahí animaban también a la comunidad, a la gente, pues tenían viña, entonces vendían el vinito y a la vez animaban a la gente con la música. De ahí viene esa herencia, que, por cierto, ahí también está el toque femenino, una familia matriarcal, donde murió muy joven aquí el esposo de mi bisabuela, y ella se hizo cargo de todos los hijos chicos, y que es la realidad de muchas mujeres de campo o mujeres de ciudad también, que les toca esto de que el marido o la abandona o se muere, no sé, muchos mueren en condiciones también asociadas a la farra. He escuchado muchas historias de esas también, y quedan ellas con muchos hijos, 9 hijos, 12, 14 hijos, y ella haciéndose cargo y generando redes con otras mujeres, que generalmente la misma situación, y así se van formando estas familias, estas comunidades que se sostienen mucho en la mujer.
Y también lo veo acá en Rari, así, en muchos campos también, en que las mujeres empiezan a criar juntas a los hijos con otras mujeres que están en la misma situación. Como un poco en la ausencia paternal, ellas se hacen cargo totalmente desde como matriarcas de sus familias. O sea, la mujer ha estado presente en tu familia toda la vida con un rol bastante fuerte. Sí, aunque es la familia por parte de papá, de mi mamá, pero él era como el único hombre de la familia rodeado de mujeres. Su mamá, mujer también, que se quedó sola. Después, claro, como que las mujeres de mi familia han tenido siempre un peso muy importante, como, no sé si decir poder, pero como muy empoderadas, mujeres muy empoderadas, muy libres, muy alegres, muy fiesteras, muy buenas para compartir, muy trabajadoras. Entonces eso se va viendo también, uno va heredando un poco ese empoderamiento tal vez. Ahí viene esa parte. Y una también se va encontrando con otras familias y otras compañeras, otras mujeres que están en esta misma situación. A la Javi ahí por ahí también, que nos hemos visto en estos círculos, en estos movimientos musicales. Yo me siento que somos de la misma, del mismo movimiento musical maulino, que es como un movimiento nuevo, encuentro yo, que estamos siendo parte de esto. Una nueva fuerza también. Y un nuevo cambio que es necesario además para oxigenar, para generar alegría y para algo tan importante que los maulinos deberíamos sentir, amor por nuestras tradiciones, porque tenemos que tener claridad bien lo que nuestro origen, lo que nos caracteriza, lo que durante muchos siglos ha estado de manera preponderante en nuestra zona y que ustedes rescatan en una forma más moderna ahora, pero que sin lugar a dudas eso es patrimonio cultural. También hoy día está Francisco Valenzuela. Francisco Valenzuela, una persona con bastante trayectoria en la música, que ha estado destacado en diversas instancias musicales, festivales, un hombre que tiene en su piel la trayectoria y el talento marcado. Cuando uno dice Francisco Valenzuela, también dice Linares. ¿Qué es para ti, Francisco Valenzuela, este recorrido que has hecho en tu vida con la música? Hoy día, si yo te digo a ti, ¿qué es la música para Francisco Valenzuela? ¿Lo vamos a escuchar al tiro? Ahí está desconectando el micrófono para que usted se quede con nosotros. Un pequeño fallita, pero aquí está. Perdón. Ya, ¿ahora sí? ¿Ahora me escucha? Súper bien. Ya que estaba primero hablando así. Ya, bien, pues bien, gracias por la invitación. Y sí, escuchaba a los chiquillos, a los jóvenes de este movimiento maulino. Yo creo que sí, yo concuerdo con la Laurita que existe un movimiento maulino que tiene que ver con el arraigo de las tradiciones, del canto campesino, de las ideas, de las letras, más que nada, porque también he escuchado el trabajo que está haciendo la Javi también. Y bueno, la Laura, el Mauri y hartos jóvenes más que están en este camino. Y claro, tiene que ver con eso, con el rescate de las historias de la región, ¿cierto? En la que uno pertenece. Seguramente esto también sucede en el sur, en Chiloé, en Puerto Montt, con otros jóvenes que están haciendo su propia música, su lectura de su propio entorno. Entonces, creo que el movimiento en general, a nivel nacional, ha sido muy bueno y está aportando, digamos, a la raíz de las personas en sí, como al hombre, ¿me entiendes tú? A la creación del folclore como tal, como los inicios, ¿cierto? Y no ya aceptando tanto el extranjero, la música que viene de repente se instala y empieza como a corroer a la infancia y los colegios y en los recreos. Eso estaba pasando y yo vengo de esa generación, de las generaciones que vi mucho cómo los niños en los recreos estaban escuchando reggaetón, estaban escuchando bachata y ahora aparecen estos profesores que nos sorprenden en este tipo de andanzas, con la
andanza que tiene que ver con el rescate y la tradición de cada pueblo, de cada ser humano en donde vive, en su entorno. Algo fundamental lo que nos comenta aquí Francisco Valenzuela. Y también está con nosotros hoy día Javi Tobar, desde San Javier, tratando de rescatar en su música todo lo que tiene que ver con la raíz latinoamericana, pero también dando la identidad local. Se entiende que según lo que ella crea, también tiene que ver mucho con la renovación, con la fusión. Quiero que me cuente, Javiera, cómo ha sido en tu caso especial el desarrollo musical que tienes hasta este momento realizado. ¿Partiste siendo niña, adolescente o cuántos años llevas dedicada a este trabajo tan lindo que realizas? En realidad partí, bueno, como trabajo en sí, partí ya adulta, porque en realidad no se puede trabajar siendo menor de edad, o no es lo ideal al menos. pero en el oficio y en la ilegalidad también, partí pequeña igual, tocando en la calle, tratando de hacer música en los locales también, pidiendo monedas, haciendo música por donde se pudiera. Y ya musiqueando sin objetivos monetarios, sino que musiqueando por amor y todo eso, que en realidad siempre ha sido por amor. Partí bien chiquitita, como a los 8 años, empecé con mis primeras clases de guitarra y a los 11 entré al conservatorio de la Universidad de Talca a estudiar guitarra. Ah, no, a los 11 empecé a tomar clases de guitarra clásica y después a los 15 me metí al conservatorio de guitarra. Y de ahí no he parado, he estado estudiando al menos formalmente e informalmente, pero con maestros y maestras hasta ahora. Así que ha sido un camino largo, pero se aprende mucho, sobre todo de los compañeros músicos que están constantemente como dando oportunidades. Y en realidad yo creo que más que el aprendizaje formal, que bueno, se aprende mucho el aprendizaje formal, uno aprende a diario de los compañeros, de las personas con las que interactúa, no solamente de los hacedores de arte, sino que también de aquellos que te escuchan y que escuchan a otros y que tienen palabras y cosas que decir y que están ahí para acompañar. Se aprende siempre desde la oralidad mucho. Así que creo firmemente que la música tiene esa gracia de poder interactuar con el público y con las personas y con los amigos y con la farra, como decía la Laura. Y es un eterno aprendizaje. Todas esas oportunidades que te da de interactuar hacen que nunca se detenga el aprendizaje, así que uno ni siquiera se da cuenta dónde empieza el aprendizaje y nunca se va a dar cuenta dónde termina. ¿Un músico nace o se hace, Javi Tobar? ¿Qué crees tú? Se hace. Yo creo que cualquier persona puede ser un músico. Si alguien tiene deseos de ser músico, va a poder hacerlo. Hay que tener puras ganas. Sí, yo no creo que sea algo innato, no es como que viniera, nadie nace sabiendo, nadie vino al mundo sabiendo. Obvio que hay personas quizás que tienen más habilidades y otras que menos. Yo poco y nada sabía de cantar, cuando era chica cantaba súper desafinado y creo que aprendí, así que todos podemos aprender. No es como que yo cante súper bien, pero creo que todos podemos aprender. Es algo que se aprende. Hay que darle la oportunidad a todos de poder hacer este oficio y este trabajo y esta forma de vida. No creo que sea algo que sea único para algunos. En la provincia de Linares hay diversas manifestaciones culturales también, como olvidar, por ejemplo, a Oscar Goldman, una gran persona que también tiene gran talento, fue compañero mío en el colegio. Yo te hacía esa pregunta de si el músico nace o se hace, porque el Oscar, de que era muy pequeño, tenía un talento que era demasiado infinito con la guitarra. A nosotros nos dejaba sorprendida en la enseñanza básica Oscar Goldman. Aprovecho de saludarlo por este medio. Espero que también en los próximos días o semanas también tengamos la posibilidad de conversar con él.
también el señor Aquebeque, otro hombre que vibra con la música en la provincia de Linares, que de alguna manera tiene esa entrega, esa potencia de siempre estar tratando de educar e inculcar. Ahora está dedicado al tema principalmente de fomentar la música a los adultos mayores. Así que también reconocimiento al señor Aquebeque. Cómo olvidar también la familia Flores, que siempre han estado presentes en nuestra identidad de la provincia de Linares. En el caso personal, siempre han estado muy ligados a mi familia y también uno ahí se da cuenta de la importancia. Y cuando nos vamos más atrás y nos damos cuenta que Margot Loyola también viene a ser un ícono de nuestra cultura popular, de nuestra cultura como Maule Sur, ustedes hoy día que son los que llevan la voz, la música, el talento, que son parte del cambio de hoy día, ¿qué sienten que hace falta para que realmente exista un reconocimiento a la labor que ustedes cumplen? ¿De qué manera podemos potenciar mucho más el tema musical en el Maule Sur? Cuénteme el que quiera nomás, no tienen que ser ordenados. Seamos relajados aquí. Yo lo veo... ¿Voy a ir yo, o no? ¿Quién? Ah, Javi, ¿cómo? Javi. No, que hice muy buena para hablar. ¿O no? No, al menos considero que quizás no es un reconocimiento la palabra que es adecuada, o quizás estoy siendo como muy puritana para buscar la palabra. Creo que no es el reconocimiento el que se busca, sino que la dignidad del trabajo, como que hay que dignificar las artes. No es como que no haya lugares en los que se dignifique el trabajo artístico en el Maule Sur, los hay, pero creo que en Chile en general hay una deficiencia muy grande de recursos hacia la música. Bueno, y yo creo que en realidad si le pregunta a una persona de cada una de sus áreas, va a decir que un científico va a decir que falta inversión en la ciencia. Yo creo que las artes sí son importantes, quizás hay áreas que son más importantes y que tampoco tienen buena inversión, pero el problema que pasa particularmente con la música es que los trabajadores de la música tenemos que vivir como si todo fuera espectáculo. Y en realidad la vida del músico también, para que nosotros podamos crear y seguir viviendo, necesitamos tener una vida digna. Y no se fomenta eso. Siento que en el Maule en general, igual con los pocos fondos que se invierten en general a nivel nacional, en el Maule se hace un trabajo súper importante de tratar de que esos fondos le lleguen realmente a los obreros del arte, a las personas que trabajamos en el arte constantemente, pero siguen siendo fondos que son reducidos, po. Pero es lo que se puede hacer con lo que hay, po, ¿cachai? O sea, se esfuerzan igual porque lleguen a todo, y creo que hemos tenido varios la oportunidad de trabajar en ocasiones como gubernamentales, por decirlo así. Pero creo sinceramente que no se ha dignificado aún este oficio, este trabajo, esta profesión, y que queda mucho camino por delante. Y no lo digo como si el fin monetario fuera el único, sino que es necesario para que haya gente 24/7 trabajando en la música, que también se vea como un trabajo digno de remunerar, porque no se vive solo de amor. Claramente. Mauricio. Sí, en verdad, no sé, complementando a lo que dice la Javi, encuentro toda la razón. Yo tomaría la palabra reconocimiento, pero desde lo que quizás significa como reconocimiento, como volver a conocer. Quizás el reconocimiento está muy adherido en este tiempo a qué sé yo, a poner una estatua, a que te den un diploma, y ese reconocimiento en verdad no tiene ningún sentido, porque yo creo que nos falta reconocer, volver a conocer, volver a saber la importancia de la música y del arte, más allá que el reconocimiento como una estatua. Con una estatua no dignificamos mucho el trabajo de los artistas del hoy, porque lo que importa también y lo que está vivo en el presente es la gente que está hoy haciendo arte y abriendo la posibilidad para, como bien decía la Javi, cualquier persona lo haga. Yo también soy un convencido de que el arte es una cosa innata en el ser humano y cualquier persona lo puede hacer. Entonces yo creo en el reconocimiento, pero en el reconocimiento desde otra arista, desde, como decía la Javi, la dignidad de este trabajo y desde los cambios culturales,
para que no pase más eso que por lo menos me ha pasado, como cuando te preguntan, ¿y tú qué haces? Soy músico. Ay, ¿en qué trabajáis? Como dice, como también decía el Javi, quitar un poco esa cultura del espectáculo, ¿no es cierto? De que el arte es solo, que bueno, es algo que también se ha visto mucho en los últimos tiempos en Chile, eso, el arte solo es para inaugurar una calle. El arte siempre, o la música en el caso de lo que yo hago, está siempre al servicio de esto, con la música vamos a fomentar esto, siendo que el arte es un fin en sí mismo, o sea, el arte existe por el arte mismo. No existe para inaugurar una calle, no existe para... Si sirve para eso, está bien, perfecto, pero es un fin en sí mismo. Yo creo que esos cambios culturales tienen que pasar y hay que volver a conocer, o sea, reconocer, volver a conocer el arte. Y sin duda estas instancias que se abren aquí, Paula, que tú nos permites, son un granito de arena para quizás gente que tiene otra visión de lo que es la actividad artística, porque yo siento que en pocos lugares... se hacen estas preguntas también, siempre son, la muestra del arte siempre es una cosa bien como de espectáculo, como siempre adherida a la entretención también, el arte debe entretener, el arte debe alegrar, siendo que no es necesariamente su función, o sea, no necesariamente tiene una función el arte, creo yo, que por ahí puede ir la cosa. Ese reconocimiento, yo les quiero compartir, siento que también es parte de una visibilización, de que en los territorios, en las localidades, se sienta realmente quiénes son nuestros artistas. Cuando uno dice, ah, yo soy de Linares, soy de San Javier, que uno a la cabeza se le venga inmediatamente la Javi Tobar, la Laura Villalobos, el Francisco Valenzuela, el Mauricio Vega. Eso es lo que yo siento que es un reconocimiento, sentir, hacer viva la música, hacerla recuerdo, hacerla vivencia, anhelo, porque por lo menos... la mayoría de las personas no están un día sin música. Entonces ese reconocimiento que hablo yo tiene que ver con también con darle lo que debidamente significa la música en nuestra vida. En el caso personal, yo sin la música no sería nada, porque en mi trabajo escucho música, estoy en la radio también con música constantemente, pero tiene que ver con una forma de que también me ayuda a reflexionar, me ayuda a concentrarme. Es como un complemento vital y esencial de mi existencia, a pesar que yo no me dedico a la música como ustedes. No tengo la fortuna de tener ese talento y para poder entregarlo a la comunidad. Por otra parte, hay un tema que tiene que ver con los festivales y con las manifestaciones culturales propiamente tal. Siempre se ha manifestado de que se opta por los artistas de afuera, por estar instando, más que promover el folclore, las tradiciones típicas, las manifestaciones que nacen desde la fusión, como es el caso de lo que hace nuestra querida amiga Javi Tobar. Pero tiene que ver también porque sienten, por ejemplo, en su experiencia, porque yo sé que muchos han estado en festivales, sé también cuando los reconocimientos que han tenido en diversas instancias, tanto regionales como nacionales, pero ¿creen ustedes que hay que darle algún tipo de visibilidad mayor a la música local en instancias comunales, provinciales y regionales, específicamente para las personas de nuestra zona? Sí, yo creo que obvio, de hecho la brecha entre los artistas que traen de afuera, que ya vienen con una trayectoria comercial instalada, una inyección de recursos también, y algo que les favorece de repente por la centralización, no sé, porque lograron hacer carrera en Santiago, Valpo, qué sé yo, y desde ahí, desde esa cuna, se van hacia el resto del país. La brecha es muy grande. no sé, obligan a todos los artistas de sus territorios a que tengan que irse a ese centro, a ese polo de la música que está más cerca de Santiago, hacer lazos ahí, nos obliga a todos a hacer lazos ahí o llevar alguna trayectoria para después, si queremos volver, o también irnos o quedarnos allá. Y acá los artistas locales, cuando somos supuestamente, claro, artistas locales, podemos verlo en festivales, no sé, fiesta de la cerveza en el estadio de Linares,
por dar un ejemplo, a esta banda, a Villa Cariño, pagándole, ¿cuánto? 12 millones creo, no sé cuánto. Ahí están, no se arrugan, porque es lo que piden. En cambio, ahí choros del canasto, no tenemos fondo, no nos queda en el proyecto porque tuvimos que pagar muchas cosas, cuánto es lo menos que nos pueden cobrar y pucha, ya solo tengo 300 lucas. Nada, sin nada, eso no... y bueno, y otras cosas más que se demoran o que no pagan o que pagan una parte y la otra no. Entonces como que moralmente y éticamente se portan como el forro muchas veces con los artistas locales, porque además tienen la confianza, porque son muchas veces como se van por el lado de que ya igual somos medio amigos, ya igual hay confianza, se te ponen al nivel así, ya somos de lo mismo y te empiezan a llorar sus penas económicas cuando en realidad son malas decisiones de ellos que ganan estos proyectos y los reparten mal. Entonces incluso hasta tus pares de repente no son justos contigo, como cuando con mayor razón uno debería ser justo con los pares. Aquí nosotros, entre los músicos, a mí me gusta bastante que hay como una conciencia de, ya sea de trueque, de valorar el trabajo del compañero cuando te hace una pega o algo, o de pagar, siendo que nos sacamos la plata así como de... No tenemos la posibilidad de tener las platas como las MUNI o como instituciones del Estado. Pero aún así, como que nos esforzamos caleta por ser justos, valorando el trabajo del otro. Y respecto a lo que hablaba de Nante, la Javi, el Mauri, creo que también va por ahí, por una parte económica también de... Reconocer legalmente tiene un significado en derechos humanos, por ejemplo. El reconocimiento es solo dar por conocido algo, reconocer. Pero el garantizar, creo que eso es una labor institucional, una labor estatal que deben encargarse ellos. Eso es garantizar. Y se debieran garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la música. Y esa es la forma de garantizar de que es un trabajo. Porque así como está, es solo precarización laboral. O sea, ¿quién tiene contratos musicales? No, casi no existe eso. A lo más boletas de honorario. Entonces, creo que ahí hay mucho que trabajar, pero si no hay medidas estatales, medidas públicas, se nos hace muy difícil que nosotros resistamos a puro trueque y a pura conciencia y ñeque entre nosotros. Entre organización, que es como lo hemos estado sosteniendo hasta ahora, a pura organización comunitaria entre los músicos y entre otros artistas y otros trabajadores en torno a estas artes. Lo bueno es que en este proceso constitucional que se está iniciando estamos en la configuración de un nuevo Estado, un nuevo Estado que, según lo que nos comenta Laura Villalobos, también debería propender a garantizar protección a las personas que se desempeñan en este rubro tan necesario e importante como es la música. ¿Y por qué? Porque la precarización laboral la vemos no tan solo en este aspecto, lo vemos en diversas áreas. Y siento que un Estado que aspira a ser desarrollado, un país que tiene ese ímpetu de avanzar, no puede avanzar si es que no se preocupa de mirarse a los ojos y comprender que cada uno como ser humano tiene dignidad humana y desde las funciones que cumplimos socialmente cada uno, todos merecemos tener un reconocimiento y un respeto. Acá en Linares, yo les cuento a modo de anécdota, es el tema de la precarización laboral. Es tan tremendo que hay muchas personas que no tienen ni siquiera contrato de trabajo en cumpliendo funciones en servicio, porque a mí me ha tocado defenderlo. Entonces me pongo en ese sitio y encuentro que cuando Laura habla de la precarización de la función de un músico, realmente siento que tenemos una deuda tremenda como Estado y espero que las autoridades que están en boga tomando estas decisiones sean capaces de dar un reconocimiento importante a lo que es la cultura, las artes, desde la Constitución hacia la institucionalidad de nuestro país. Francisco Valenzuela, tu talento, tu trayectoria, tu expertise, tantos años en este caminar de la música, ¿qué te hacen pensar que tú crees que se van a poder cambiar las cosas hoy día a propósito de lo que estamos viviendo? Y me pasa que bueno, podría contar unas 500 historias de injusticia
laboral artística, digamos, en la municipalidad de Retiro, de Parral, de Linares, en distintas alcaldías. Yo he sido partícipe de, o víctima de todas esas cosas que ustedes están diciendo. La Laurita ya lo comentó con Villa Cariño, yo puedo dar fe de que eso pasaba, pasa y sigue pasando y va a seguir pasando. El punto es que, ¿cómo nos ganamos ese, o si habrá que luchar por ese respeto que nos merecemos como, como intérpretes de la vida cotidiana de cada ser humano, ¿cierto? De repente las letras de nuestras canciones reflejan la humildad de un trabajador o la idea de la libertad. Entonces nosotros, yo hablo desde mi punto de vista del tipo de canciones que yo hago, que tienen que ver mucho con el sentido social, de repente también exijo respeto, respeto de la comunidad, respeto del oyente, y cómo llegan con ese respeto que yo también entrego, también me lo merezco. Ahora, esto no llega a oídos de la gente que contrata, de la gente que te está diciendo, que básicamente uno tiene que componer para ir a un festival. Y ganar y competir entre nosotros mismos para poder ganar 300 lucas, 1 millón de pesos, 900 lucas, no sé. Entonces, creo que el respeto es la base fundamental de todo lo que estamos hablando. Si vamos atrás, yo no conocía a Polo Flores Padre, por ejemplo, y este caballero se ganó el respeto de la comunidad linarense completa, porque todos los linarenses conocen a Polo Flores. Y la historia, o la mayoría de la gente que gusta del folclore, sabía quién era Polo Flores. Era un gallo talentoso, una persona que llegaba en carreta a los campos a hacer un espectáculo. Entonces, ahora tenemos todos los medios, tenemos internet, yo saco un disco, o saco una canción, primero la promociono, después la lanzo, puedo hablar por Instagram de esta canción, y después hago un relanzamiento, una reedición. Entonces estoy constantemente mostrándole a la gente de mi trabajo, y la gente aún no entiende ni respeta, me refiero a las instituciones que son las que tienen que de alguna forma sostener al artista, ¿cierto? No, uno no logra hacer entender a esa gente que claro, que aquí hay un trabajo, que hay un esfuerzo, Y que hay un desgaste. Entonces exijo respeto, y exijo respeto en el escenario, exijo respeto en la forma de pago, y exijo respeto en el trato que recibe un artista, tanto en una pequeña comunidad como en un festival grande. Creo que los trabajos que hacían nuestros ancestros con respecto al arte eran con tanto cariño, y aquí aparece de nuevo la palabra reconocimiento. Lo valoramos cuando ya fallecieron, cuando ya lo escribieron, cuando ya sufrieron y cuando ya no lo pueden escuchar. Entonces, no es un reconocimiento al fin y al cabo. Nos acordamos de la hora porque nos dimos cuenta que debimos haberlo respetado en algún momento. Entonces yo creo que el respeto que se merece un artista por su trabajo es el que definitivamente va a llevar a el cambio de esta actitud de parte de las personas que contratan este trabajo, este espectáculo, y somos parte de ese círculo, ¿no? Somos parte del círculo de los pintores, de los artesanos, del trabajador. Somos músicos trabajadores, y el respeto es el que nos va a hacer que logremos en alguna instancia tener una buena remuneración por la pega, porque las diferencias que hay entre artistas que también me imagino que les costó mucho, pero las diferencias son muy grandes. Hoy día estamos en el tiempo de las redes sociales, del boom de la información, que a veces tenemos tanta información que nos cuesta decidir qué hacer, qué ver, porque realmente es una avalancha. Por cierto, hoy día con un celular uno puede llegar a diversas partes, teletransportarse. Por ejemplo, ahora yo creo que ustedes me cuenten, para los que nos están viendo al derecho y al revés
desde las pantallas de Canal 5 de Linares. Oye, me gustaron estos artistas, encontré que eran simpáticos, clever, talentosos, me gustaron sus posturas. Quiero conocer más de su música, de su obra. Quiero que me cuenten dónde los podemos escuchar, en qué plataformas están, pero también, para ustedes, ¿cuál es la canción favorita o la creación que ustedes han realizado y que más corazón les aporta? Yo sé que es como tener hijos muchas veces, todos se quieren de alguna manera distinta. Cada composición, cada obra tiene un valor en sí misma por lo que significó. Pero si ustedes pudieran compartir con nosotros en este día, ¿cuál es la que ustedes más cariño le tienen? A propósito de haber sido la primera o haber sido la primera que ustedes publicaron en algún tipo de red más masiva, estamos abiertos a escuchar y comentar, y yo también voy a buscar para tenerlo listo y compartirlo. Ya yo muerto. Vamos en el mismo orden que delante. Bueno, a mí me pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en los reproductores en general, como SoundCloud, Spotify, Apple Music y bla 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 bla, todos los que dicen y los que se les ocurran, como Javi Tobar, en Instagram como Javinito, pero también como Javi Tobar. Y la canción que siento que de las que he subido ahora que más me gusta es Vino. Pero ya en enero del 2022 voy a lanzar un disco con banda para que aprovechen de estar atentos. Eso. Ojalá estén a gusto con lo que estoy subiendo. Muchas gracias. Aquí está en Spotify. Javi Tobar, usted la puede encontrar y puede reproducir y conocer y empaparse de la música de esta mujer sanjavierina que tiene bastantes. Está Flor de los Poetas, Vino, Inviernos con Gusto a Limón, Infusión. Así que todos invitados a buscar a Javi Tobar. Me toca a mí, parece, ¿o no? ¿Sí? Seamos libres, chiquitos. Vamos por rueda. Bueno, a mí, Mauricio Vega, cantor maulino, creo que está en YouTube, en donde también tengo otras cositas ahí que la gente puede ver, videitos, cosas que he ido inventando. También Mauricio Vega en Spotify y todas esas plataformas que la Javi nombró. Yo no sé si la gente escucha esas otras, pero hay que nombrarle igual para que nos sintamos globales, ¿no es cierto? En Facebook también hay una página que es Mauricio Vega, cantor maulino. Y por ahí. Yo no subió tantas cosas mías, entonces voy a aprovechar de hacer la publicidad de lo que acabo de subir. Que bueno, es compleja la pregunta que haces tú, Paula, porque yo creo que a todas las canciones representan también estados e ideas distintas. Entonces es difícil ahí elegir la mejor. A mí me complica mucho porque he escrito desde un blues a tonadas, a esto que ahora es una milonga. Y entonces me cuesta decir cuál va a ser mejor si son tan distintas. Yo digo, Mauricio, es como mandarle un besito a las personas del Maule Sur que con una de las canciones, ¿no? No la mejor ni la favorita, sino sí, que como para que quede ahí en la inquietud. Bueno, ya que es desde ese gesto de cariño, voy a aprovechar de invitar de nuevo a escuchar esa canción, Milonga para la Vida, porque creo que me parece que puede ser también un ratito de... Hay mucha gente que me ha comentado y me ha sido muy grato decir que... saber que mucha gente dice que le genera mucha alegría a la canción. Está muy linda esa canción. Luz. Muy positiva. Claro, entonces, sin ánimo de hacer una negación de todo lo malo que nos pasa en este mundo, que estamos tan claros de todo eso, o quizás no estamos tan claros, pero sabemos más que antes quizás todo lo injusto y todo lo feo que hace el ser humano de repente. Yo creo que esta canción puede también ser un aporte a un ratito también de luz y de alegría, así que voy a invitar a la gente a que escuche esa canción, Milonga para la Vida, en YouTube, en Spotify y en todos esos lugares donde está la música. Maravilloso. Vamos, Lau. Ay, sí, desactivado. Yo me desactivé, ya me... Ya te escucho. Una partida. bueno, en redes sociales,
bueno, mi principal proyecto musical es el de Los Choros del Canasto, donde también está Mauricio y nuestro director, también compañero de grupo, pero Los Choros del Canasto nos pueden buscar, claro, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube. En YouTube tenemos unos videoclips también muy, muy bonitos, hecho, viene de cerca, pero viene, están como hechos con mucho amor. Por ejemplo, ahí, no sé, recomiendo la canción No nos van a separar con el videoclip, ojalá, porque fue una labor bonita que hicimos durante pandemia el año pasado con mi amiga Carolina Martínez, otra gran cantante nacional. Lo hicimos así, así muy caseramente, pero salió bonito ahí con los niños de acá del sector de Rari, otra gente de Hierbas Buenas, la familia. Y salió algo muy sentido, muy emocional ahí. Así que me quedo con esa canción por ahora y porque también marca una etapa de Los Choros del Canasto a la que yo es la que estoy viviendo junto a los chiquillos, porque esta nueva conformación, que ahora somos 5 en el grupo y estamos en una etapa también de madurez, de afecto, como muy, muy compenetrados, muy, no sé, es muy bonita esta etapa que nos tocó en época de pandemia, justo este cambio de conformación, y No nos van a separar, es como producto de eso, es como la primera canción con esta nueva conformación de Los Choros del Canasto en su etapa como más ¿cómo decirlo? Más madura, más mayor, no sé, eso. Muchas gracias, la vamos a escuchar. Francisco Valenzuela. Yo no estoy muteado ahora, ¿no? No. Bueno, yo tengo varias canciones que las amo y las adoro, ¿eh? Yo creo que todas, ¿no? Las quiero, pero hay algunas más que otras, por supuesto. Cuando estuve en Chiloé, hice una canción que se llama El mar se enamoró de ti. Y esa canción es bien escuchada por allá por los maules. Me encanta. Y la historia de esa canción es bien bonita, es muy sensible, y la forma que la dimos a conocer fue en un festival, música tradicional de Colbún Machicula. Y ahí conocí a un violinista, que es profe Jorge, que se llama, y él está en estos momentos, me parece que está en Punta Arenas. Y fue algo muy, muy simpático haber ido a ese festival sin ninguna, no tenían ningún soporte, digamos, de disco, no habíamos grabado nada, siempre cantábamos, yo tocaba, y un amigo me dijo, oye, ¿sabes que yo te presento a un amigo para que tú vayas a ese festival? Y yo fui a la casa de él y le dije, oye, vamos a ganar un festival, pero deseando, vamos a ganar un festival, le dije yo, y me dijo, ya, hagamos este arreglo, ya listo, vamos. Y resulta que ganamos el festival, y habían hartos grupos importantes de la región, de Curicó, de Talca, había en harto grupo. Entonces, cuando ganamos, no la queríamos creer. Y después se hizo famosilla la canción. Y yo creo que es una de las regalonas que tengo: El mar se enamoró de ti. Aparte, hay otros también que he hecho que tienen que ver con historias de amigos, como la última que hice de mi amigo Oliver, una historia de amistad que tuvimos, y él falleció hace 4 o 5 meses, y ya hice una canción que también es una de las favoritas que tengo. Y las canciones son así, hay muchas canciones que uno tiene en el cuadernito ahí y nunca las canta porque no le gustan, ¿no? Pero, no sé, no me salió buena. Pero también hay otras canciones que disfruto cantando. Yo creo que esa canción la pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en todas las radios de Linares. No, en la Ancoa también, en la Ancoa. En La Buena Nueva no tienen la versión del disco. Ese disco lo grabamos hace un par de años también con la colaboración de muchos amigos de ahí del Maule. Y ese disco está en Spotify y está completo también en y eso sería todo. Gracias. El compromiso siempre va a estar de potenciar todo lo que tiene que ver con nuestra identidad local, con nuestra provincia, con el Maule Sur. Y por lo tanto, ya habíamos tenido el gusto de escuchar en vivo a Francisco Valenzuela y a Mauricio Vega,
quiero directamente a Javi Tobar y a Laura Villaló dejarlas invitadas también para cuando tengan un tiempito, estar en la Radio Ancoa en el Nunca es Tarde, que está de 3 a 6 de la tarde de lunes a viernes, en donde lo que tratamos de hacer es visibilizar quiénes somos, con la consigna de que tenemos que saber de dónde venimos para tener claridad hacia dónde vamos. Como maulinos es importante que rescatemos nuestra identidad, que seamos capaces de generar ese vínculo con los diferentes trabajadores, profesiones, emprendedores, oficios, manifestaciones culturales. El Maule Sur se compone de una diversidad de personas y esas personas son importantes que tengamos el vínculo de que estamos aquí y entender que también somos parte del desarrollo de nuestra tierra. Yo les quiero agradecer, me siento orgullosa de poder tener en el Canal 5 de Linares a las personas que levantan todo lo que tiene que ver con el tema musical. Yo sé que ustedes son de esta provincia, de Linares y de San Javier, pero yo creo que con su talento ustedes son también del mundo. Decir que son del Maule es un honor y un placer para los que habitamos esta región, pero con su talento, con los medios de difusión y cómo ustedes están desarrollando su trabajo, a mí no me cabe duda que van a llegar muy lejos, más de lo que han llegado, porque son talentosos en sus diferentes ámbitos. Mauricio Vega, Javi Tobar, Laura Villalobos y Francisco Valenzuela han estado hoy día con nosotros en Al Derecho y Al Revés, este espacio de conversación necesaria que generamos en el Maule Sur. Muchas gracias por estar con nosotros.